La Universidad Pedagógica Nacional, en sus años de existencia, ha tenido en su haber grandes maestros, hombres y mujeres capaces de llevar su conocimiento más allá de las fronteras académicas y también dejar una huella humana en sus estudiantes. Este programa es un reconocimiento a su legado. Jaramillo fue docente desde 1961 y en la Universidad Pedagógica Nacional desde 1966 hasta su retiro en el 2017. Hoy día sigue siendo un gran referente de la educación física a nivel nacional. Su lucidez y su preocupación por una educación transgresora y su reflexión sobre la enseñanza de la educación física y de la vida misma la hacen una de las grandes maestras. A ella la conocí desde que entré en el año 77 a estudiar educación física, pero ella ya tenía en sus manos y en su pensamiento el haber colaborado con la construcción de la misma universidad. Ella se retiró por la figura de retiro forzoso de la universidad cuando tenía un poco más de 80 años. Y curiosamente se retiró, siempre lo he dicho, cuando estaba tal vez en uno de sus mejores momentos de producción. Eso quiere decir que la edad de retiro no coincide con la edad cronológica normalmente. Eso es solamente lo menciono como un indicador de que siempre ha sido una persona que está adelantada a la época y que siempre está generando propuestas, entre ellas el PSLF, el proyecto curricular de licenciatura en educación física, que fue su obra junto a dos compañeras, a Mariela Herrera y Claudia Mayarino, pero apoyada por el orden de media de centena de docentes que trabajaron arduamente durante meses para elaborar una propuesta curricular única. La profesora Judy Jaramillo nos enseñó a través del currículo y a través de sus charlas la importancia que como maestros de educación física debemos tener para cuando trabajamos con otras personas. La profesora Judy Jaramillo nos enseñó que la clase de educación física no era solo correr, jugar, saltar y sudar, que era una de sus frases, sino que los educadores físicos debíamos saber para qué hacíamos lo que hacíamos, cuál era el objetivo, cuál era el contenido, cuáles eran los saberes y cuál era la importancia de eso que nosotros proyectábamos y planeábamos para con nuestros estudiantes. Con ella hablábamos absolutamente de todo, una gran lección me decía: Alfonso, uno no tiene que darle a los demás lo que le sobra, uno tiene que con ellos compartir lo que tiene. Y ella compartía conocimiento, compartía experiencias, ayudaba a muchos estudiantes, ayudaba a muchos profesores, fue el regazo donde muchos fuimos a pedir en ocasiones consuelo o consejo, y ella lo hizo todo el tiempo, nunca se negó a eso. Aprendíamos que la educación física se vive, que la educación física no es una clase a la que uno va a sacar una nota, que la educación física es para toda la vida, y así como nosotros, maestros de educación física, debíamos enseñar a esas personas que estaban con nosotros. Importante que supiéramos el qué, el para qué, el por qué, el cómo y el cuándo de la educación física. Siempre decía, la educación física sin reflexión no tiene sentido. Por eso nos invitaba a pensar qué era lo que íbamos a enseñar, cuál era la importancia de eso que íbamos a enseñar a las personas. Y eso tenía que trascender de esos 45 o una hora o dos horas o tres horas a la semana. Eso tiene que quedar para la vida. Todo eso lo aprendimos con Judith porque ella siempre estuvo dispuesta. Mira, un almuerzo con ella, una comida con ella, unas onces con ella, una sesión con ella, siempre han sido maravillosas, siguen siéndolo. Y es una persona que yo digo debería haber una figura en que se retirara uno cuando ya no le funcionaran las ideas. Ella decía justamente eso, uno está viejo cuando se le arrugan las ideas. Pero ella siempre ha tenido ideas y ideas a granel y estoy seguro de que aún tiene mucha mejor producción y mejores planteamientos que muchos de nosotros que tenemos un poco menos de edad. Ella justamente ha sido el acicate de muchos otros para llevar la educación adelante. Que el concepto de cuerpo es una construcción social y cultural. Haber pasado de esa construcción eminentemente biologista a una concepción de cuerpo como construcción social cultural
le dio a la educación física otra mirada, una mirada mucho más humanística. El legado que yo le reconozco a la profesora Judy es habernos hecho conscientes de qué es educación física y es sacarnos de esa clase, del colegio, del currículo, sino es pensar que esa educación física es una acción, una vivencia, una experiencia que nos queda a los seres humanos para todo momento de la vida. Gloria Umaña fue geógrafa y una de las primeras doctoras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional. A su llegada a Colombia en 1987 se vincula como docente y fue su conocimiento sobre la geografía física, así como el disfrute y la alegría por la enseñanza, sobre todo en las salidas de campo, lo que dejó una huella imborrable en sus estudiantes. La profesora Gloria Umaña, desde su ternura y desde su constante esperanza, nos enseñó durante muchísimos años a muchísimas generaciones a reconocer el territorio como parte importante del estudio de la geografía. Además de esto, nos permitió concientizarnos de la labor del docente como el recolector de los sentires del estudiante y del multiplicador de ideas conscientes para el mantenimiento y el sostenimiento de nuestro planeta Tierra. Un segundo elemento que uno podría ver en ese caminar y en esa senda que nos compartió la maestra Umaña, pasa por la empatía, esa necesidad de ver al otro o de poder ver al otro. Aprendemos con quien estamos y en ese estar es una condición de poder darle un lugar también primordial al otro. Entonces, nada más necesario que la empatía para que el estudiante que nos acompaña pueda llegar a tener conocimientos o aprendizajes significativos. Ella, aparte de ser doctora, PhD, maestra de la Universidad Pedagógica, era una guía, una orientadora, una mujer con unos sentimientos muy calados dentro de la esperanza y dentro del amor fraterno, que nos permitió a todos los que participamos de sus clases en estudios ambientales y en las que tienen que ver con geografía, nos permitió encontrarnos con un ser humano que nos entendía y que nos hacía parte de su clase. Su eterna lucha por comprender que nosotros no estamos por encima de la naturaleza, que al contrario hay que generar una armonía, y hace tantos años que nos lo dijo y actualmente que vivimos una crisis climática como la que estamos viviendo, creo que esas palabras se van haciendo cada vez más fuertes. Este colegio hace parte de la zona rural urbana de la localidad de San Cristóbal Sur y uno de los pilares de la educación que nos dio la profesora Gloria Umaña era la apropiación territorial y permitirnos que el territorio no solamente fuera transformado, sino también estudiado por todos los estudiantes sin importar la edad. Entonces yo aquí soy profesora de primaria, estoy con los cursos de primero y les he permitido a los niños indagar, preguntarse, cuestionarse, inquietarse por el territorio que los contiene y una cosa que me ha parecido muy hermosa y que sé que ejemplifica muy bien a la profesora Gloria Umaña es que los niños apropian su territorio desde su vivencia y desde su práctica cotidiana. En mi caso particularmente, pues yo soy profesor por ella, literalmente. Ella fue la que logró enamorarme de la docencia en sus clases. Y sospecho y creo que es parte también de ese legado que nos deja a los que pudimos pasar por sus aulas y es la necesidad de enamorarse de la docencia. ¿Vale? Entonces, ¿quién fue la profesora Gloria Umaña de Gautier? ¿Quién es? Porque reitero, nos hacemos inmortales cuando nuestras vidas tocan las vidas de los demás y sus existencias terminan materializando esas enseñanzas. Es la profesora que nos enseñó a amar la profesión docente, a disfrutarla. Son tres los profesores de los que hablaremos ahora: Mercedes González, Jorge Posada y Mario Sequeda. Docentes de la Universidad Pedagógica por más de 40 años, son admirados y recordados con la gran impronta del maestro. Fundadores del programa de educación comunitaria y luego con énfasis en derechos humanos en una época convulsa del país. Con ello, no solo transformaron sus vidas, sino también las de las siguientes generaciones de jóvenes preocupados por la nación, sus territorios y sus comunidades.
La profesora Mercedes González, como estudiante en los años 50 de la Universidad para Señoritas, actual Universidad Pedagógica Nacional, fue rebelde, crítica y comprometida con las causas sociales del momento. Luego, como profesora durante 40 años por la misma senda, propuso nuevas perspectivas disciplinares y trabajó como maestra hasta el último día de su vida. La profesora Mercedes González Lanza hace honor a su título de la maestra, como la reconocían los estudiantes de la Universidad Pedagógica. En realidad, como dice Gabriela Mistral, eres maestra si tu vida es lección. Y la maestra Mercedes González siempre supo orientar su vida a vivir esta verdad a través de sus actitudes diarias, coherencia, respeto y servicio animaron su compromiso educativo comunitario. Bueno, Mercedes González Lanza es una maestra, o la conocí como maestra en el programa de maestría en educación. A ella la conocí incluso antes, cuando yo estaba en la licenciatura en psicología y pedagogía. Ella, junto al maestro Jorge Posada y en aquel entonces al profesor Germán Roncancio, ayudaron en el programa de psicología y pedagogía a generar como un énfasis distinto. Cuando la profesora Mercedes, digamos, se jubila, después de haber, digamos, trabajado en la universidad por lo menos 40 años, ella sigue vinculada, digamos, como catedrática, como contratista, pero ahora para engrosar el equipo que había de educación comunitaria, que es cuando pasa del Departamento de Sociales de profesora de planta a, digamos, a profesora catedrática en la Facultad de Educación. Mercedes fue una madre pedagógicamente, más que una madre, una maestra, como dice Freire, más allá de los lazos afectivos que son necesarios, estos lazos políticos, estos lazos de reivindicación, este aporte crítico, riguroso, juicioso a través de los estudios y de las investigaciones, hizo que Mercedes fuera una persona inolvidable. Que hoy, claro, hoy es muy común decir la horizontalidad, el diálogo, pero claro, Mercedes había sido formada, digamos, finales de los 50 y era profesora, digamos, desde los años finales de los 60 en la pedagógica. Entonces, digamos, uno diría, estarían tras profesores tradicionales, ¿no? Sin embargo, ella, desde los seminarios que yo recuerdo como estudiante, siempre la idea de seminario, o sea, ella organizaba que estuviéramos en círculo, ella se sentaba en un pupitrico igual que los demás. Y entonces era, digamos, una vivencia, digamos, democrática del debate, de la discusión, digamos, un talante, digamos, liberal, o sea, ella pues era de izquierda, pero un talante liberal en, digamos, en el manejo de su docencia, de la pregunta, el diálogo, el debate, digamos, era una persona, digamos, que favorecía, digamos, el debate democrático, tanto en los temas académicos como en la vida de la universidad. Yo creo que ese es gran aporte, una pedagoga de la democracia. Mario Sequea fue profesor del Departamento de Psicopedagogía hasta su jubilación. Fue y sigue siendo reconocido por el Programa de Educación para Adultos dirigido a trabajadores de la universidad, proyecto que defendió con energía y tesón, tanto que trascendió a otros lugares del país e incluso a América Latina. El profesor Mario Sequea también yo tuve, he tenido la alegría, digamos, de conocerlo en varios momentos, digamos, de su vida y de mi vida, primero como estudiante y luego como colega gracias a la invitación que él mismo hizo para trabajar con ellos. Como profesor, yo estudié Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, pero el profesor Mario Sequea, que estaba vinculado ya desde ese entonces al Departamento, digamos, de Psicopedagogía, ofrecía un curso libre electivo en educación de adultos. Entonces él impulsó una tendencia pedagógica muy importante que fue la educación comunitaria. Él veía la educación comunitaria como una educación comprometida en la construcción de lo común, como él llamaba, la construcción del espacio público y la construcción de lo solidario. Él desarrolló bastante esta teoría y eso lo llevó a
a constituir la licenciatura en educación comunitaria de la universidad. Él también construyó la maestría en educación comunitaria, que ahora es parte de la maestría en educación. Él quería también llegar con un tipo de educación muy comprometida con los sectores populares, muy crítica y comprometida, porque al fin y al cabo eso es la educación popular, ¿no? Que adquiere, es una opción, creo que para él lo fue, una opción de compromiso también con los sectores populares. Es decir, que a través de una formación sólida con los estudiantes, eso se proyectara a las comunidades con las cuales estaban trabajando esos estudiantes, ¿no? Entonces me parece que también lo define el compromiso y el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo y el que él ponía en su trabajo. Yo siempre ubiqué al profesor Mario Cequeda como el mentor, como la cabeza detrás de todo este ejercicio. No quiere decir que los otros maestros no hayan estado allí, pero entiendo que él era el director de orquesta. Yo siempre lo ubiqué allí, sobre todo porque él tenía mucha lucidez en términos de lo que implicaban las apuestas de la educación comunitaria. Era un encarretado así por la educación liberadora, la educación popular, por Freire, por todo este tipo de cosas. Y estuvo obviamente vinculado a la alfabetización y fue en Bogotá la persona que dirigió la campaña Camina, ¿verdad? Él estuvo al frente de eso y mejor se dejó ahí media vida, porque es decir, de esas personas que se entregaban así con pasión con lo que estaban haciendo. Entonces, día, tarde y noche, él era de las 24 horas entregado a eso. Yo creo que fue una de las cosas que lo marcó también, ¿no? Porque fue sumamente exigente con él mismo, ¿no? Digamos, y con la propuesta que él lideró. Pues Mario Cequeda para mí es un referente muy importante que le dejó a la universidad un legado, ¿no? Y ese legado se transmite en la licenciatura, se transmite en la herencia de lo que queda hoy como énfasis en educación comunitaria dentro de la maestría en educación y aún dentro de lo que se hace en la facultad y, ¿por qué no?, en el doctorado con Jorge. Jorge Posada es actual profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Filosofía y Ciencias. Ha sido su carácter y su compromiso por una educación al alcance de todos lo que los estudiantes le reconocen por casi 40 años. Su vida es la vida del educador. A ver, yo diría que Jorge es un pedagogo, ¿verdad? Y es un pedagogo por su calidad como persona primero, ¿no? Es un pedagogo porque, es decir, en él se encuentran a que muchas, todos tenemos errores y cometemos errores y todo, y tenemos fallos, pero en él encontramos cualidades de educador que no es fácil encontrar, ¿no? Es una persona muy asequible, muy sencilla, pero sencillez con profundidad. Es decir, uno cuando conversa con él o cuando lo oye en una clase, sabe que está hablando con una persona que tiene un profundo conocimiento y además una reflexión sobre la experiencia que ha vivido. El maestro, educador, pedagogo e investigador Jorge Posada ha formado a varias generaciones en el campo de la educación popular, de la alfabetización de jóvenes y adultos, de la pedagogía crítica. Tuve la oportunidad de aprender de su legado. Dirigió mi trabajo para optar el título de licenciado en química. Una investigación que buscó construir una propuesta para enseñar ciencias naturales en Altos de Cazucá, en las escuelas comunitarias. Reconoce los debates, los discursos, es amplio, es muy estructurado, es muy consecuente su discurso, es muy dialógico. Si alguien pusiera en consecuencia la propuesta de Freire es Jorge. Jorge dialoga mucho con las personas, entiende lo que es el diálogo de saberes, sabe ponerse en el lugar del otro, sabe traer ese otro a este lugar. Siempre que conversamos, siempre me hace la invitación a que hay que lograr salir del sentido común y realmente develar esas estructuras de condición que hacen que la educación opere como lo está haciendo actualmente. También trabajamos con el profesor Jorge Posada una propuesta de formación en más de 30 municipios de Cundinamarca orientada a la formación de jóvenes y adultos,
trabajando con maestros, construyendo currículos, materiales educativos para favorecer una formación crítica con estas comunidades. Sin duda alguna, un referente de la Universidad Pedagógica Nacional que contribuye a el empoderamiento y a la formación de los futuros maestros y de los maestros en ejercicio. Es un profesor de verdad muy inspirador. Diría yo que si la pedagógica tiene una persona que realmente inspire es Jorge. Y el impacto que ha dejado, y estoy segura que muchas entrevistas que ustedes hayan podido hacer, el impacto que ha dejado en sus alumnos ha sido el más positivo, porque es el compañero, el amigo que siempre está allí, que siempre es un referente, que siempre está alentándote a ser mejor maestro cada día, que siempre está motivando el discurso y el debate de la manera más tranquila, pero también más elaborada posible. Yo creo que es la, como la profundidad en la sencillez, ¿no? Es decir, el que la pedagogía sea algo, en él es algo vivo, ¿verdad? No es un discurso, él es un pedagogo. Y es por eso, porque creo que la pedagogía es vida para él, ¿no? Es vida, es vida. Entonces, no es un conocimiento que se transmite, es una vida que se comparte. Yo creo que eso es lo más, digamos, lo más... ¿cómo te digo yo? Lo que la gente encuentra en él, ¿no? Las personas que se acercan a él. No, una lucha inquebrantable, vuelvo y reitero, por los sujetos, por los otros, por aquellos que en sus condiciones de posibilidad no habían tenido acceso, han sido invisibilizados, y estos maestros lideraron apuestas realmente relevantes, y no son apuestas en términos de lo que cualquiera asume como asistencialismo o quizá romanticismo, más bien son apuestas políticas y pedagógicas que nos enseñan hoy a los educadores cuál es nuestra misión y cuál es nuestro lugar, independientemente de los recursos, de los estratos y de las posibilidades, ¿no? Allí hay personas, hay sujetos, y esta perspectiva crítica en la que nos situaron nos permite decantar el lugar que ocupamos como sujetos. En eso Jorge, Mario, Mercedes fueron fundamentales. A estos maestros los hemos visto trascender por su impulso y su energía en la enseñanza. Fueron y son grandes críticos y lectores, hombres y mujeres preocupados por encontrar en sus alumnos esa chispa que les permita estar en este mundo como buenos profesores y mejores personas.